convirtiendo en tercera persona. Busquémoslo en el cielo, Padre. Él está presto a bendecirnos. Estamos comenzando un año. Estamos escribiendo muchas cosas que queremos que pasen en nuestra vida. También que pase la bendición de nuestro, que no siga adelante, sino que se quede con usted y conmigo. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Él está en su trono, Él está en su trono. Él está en su trono. Él está en su trono. Gloria al nombre de Jesús. Él está en su trono. Gloria al nombre de Jesucristo. Él está en su trono. De aquel, gloria al nombre de Jesús, que nos dio vida, gloria al nombre de Jesús, que está en el trono, gloria al nombre de Jesucristo, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Ese es nuestra esperanza, bendito sea el nombre de Jesús. Vive Jesús. Y qué bueno, gloria al nombre de Jesucristo, Dios le siga bendiciendo, amado. Dios bendiga, creo que a una o dos personas más, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Dios bendiga, amén, gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, gloria al nombre de Jesús, que podemos comenzar, gloria al nombre de Jesucristo, este nuevo año, gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más que orando? ¿Qué más que clamando? ¿Qué más que intercediendo? ¿Qué más, gloria al nombre de Jesús, que venir ante la presencia de Dios? Gloria al nombre de Jesús. Y en la primera semana de febrero, escuche bien, vaya anotando, para que usted vaya, gloria al nombre de Jesús, seleccionando el horario que usted quiere venir a clamar, gloria al nombre de Jesús. Comenzamos las 48 horas interrumpidas, gloria al nombre de Jesús. En la primera semana de febrero, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Vamos a comenzar, gloria al nombre de Jesús, estas primeras 48 horas interrumpidas, gloria al nombre de Jesús. Y vamos a terminar con un cultazo, gloria al nombre de Jesús. De eso que gloria al nombre de Jesús nos caracteriza hablar nosotros los pentecostales, gloria al nombre de Jesús. Así que vaya separando, aleluya, esas horitas que usted quiere venir, gloria al nombre de Jesús, que usted puede venir durante esas 48 horas. O sea, usted se compromete con un horario, pero después puede venir a cualquier hora, gloria al nombre de Jesús. Así que prepárese, gloria al nombre de Jesús, es el momento de nosotros, gloria al nombre de Jesús, acercarnos al Señor, buscar a Dios como nunca antes. Recuerde que allá afuera no está buena las cosas, gloria al nombre de Jesús. Seguimos orando, ¿verdad? Por la lluvia, ¿verdad? Por la necesidad, el conflicto huelgario entre los estudiantes, esta situación, para que gloria al nombre de Jesús, Dios ponga su mano y Dios ponga la paz, gloria al nombre de Jesús. Pero qué tal si usted se puede de pie, póngase de pie un momentito, gloria al nombre de Jesucristo, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Y levante la mano y déle una alabanza al Señor. Vamos a ir preparando el ambiente, gloria al nombre de Jesús, para entregarle la parte a la persona que tiene, gloria al nombre de Jesús, la represión, aleluya, en esta noche, gloria al nombre de Jesús. Mientras tanto, usted levante la mano, déle adoración al Cordero, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, gloria al nombre de Jesús. Decimos, Señor, porque Dios es bueno, gloria al nombre de Jesús. Bien, amado, gloria al nombre de Jesús. Dejamos por aquí a mi hermano Otoniel, gloria al nombre de Jesús. Hermano Otoniel, gloria al nombre de Jesús, el que tiene, aleluya,
exponer la palabra en esta noche. Dios te bendiga a otro. Dios te use. Santo, aleluya. Gloria a Jesús. Le hago una pregunta a la iglesia. Dímelo tú, dímelo usted. Dígamelo, ¿quién se opone a lo que Dios se propone? Aleluya. A mí me gusta esa estrofa de una canción que escucho de Alex Zurdo. Yo escucho a Alex Zurdo, voy a decirlo. Dice, dímelo tú, ¿quién se opone a lo que Dios se propone? ¡A su nombre! Pues se quedó como que muy callado, solo para decir, amén, alabado sea el nombre de Jesús. No hay demonio, no hay tempestad, no hay crisis, no hay problema que se pueda oponer a lo que Dios se propone hacer contigo, con tu familia. Amén, gloria al Señor. Vamos rapidito, que es una reflexión al libro de Nehemías, capítulo 4, gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Capítulo 4, verso 13 al 20, gloria al nombre de Jesús. Cuando lo tenga, digo un fuerte amén, gloria al Señor. Yo no sé si usted está conmigo, pero para mí los cultos más sabrosos son los cultos de oración, amén. Los cultos más sabrosos son los de oración. Y como decía la hermana que estaba tomando alabanza, gloria al Señor, debemos aprovecharlo al máximo. El libro de Nehemías, capítulo 4, verso 13, gloria al Señor. Y vamos a leer hasta el verso 20, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios del cielo, aleluya. Cuando lo tenga un fuerte amén, iglesia. Gloria al Señor, hay gente todavía buscándolo. Gloria al nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Excusamos. Excuso a mi familia, mi esposa está un poco quebrantada de salud en esta noche. Gloria al Señor. Y Javier está ministrando, gloria al Señor. Le pidió permiso al pastor y está ministrando en una iglesia, gloria al Señor. Las alabanzas. ¿Lo tienen, amén? Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios, la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Gloria al Señor. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Leemos ese último. Nuestro Dios peleará por nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Amante Dios y Padre eterno, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú eres el grande, Jehová. Sin ti nada somos, Dios del cielo. Mira esta palabra, Dios mío. Yo te pido, Señor, que como me ministraste a mí, Dios amado, ministres a cada uno de mis hermanos, Señor. En esta hora cancelo con la autoridad de tu Espíritu Santo todo pensamiento contrario, todo pensamiento de duda, todo cansancio, Dios mío, toda incredulidad, Dios mío, toda pereza, y la atamos y la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pido que esta palabra cabe en lo más profundo de cada corazón, Señor, porque sabemos que esta palabra es viva, Señor, y que transforma y que levanta y que cambia nuestra manera de pensar, Señor, a pensar en la manera en que tú quieres que pensemos, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra por esta oportunidad que nos concede. Amén, amén, y gracias. Gloria.
se puede sentar, aleluya, en esta hora, y dígale que está a su lado, seguiré peleando, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Seguiré peleando este caminar que nos ha tocado vivir. Gloria al nombre de Jesús. El apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, le dijo, pelea la buena batalla de la fe, aleluya, porque ninguno que milita, ninguno que está en el ejército de Jesucristo, se enreda en los placeres de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Gloria al Señor. Y le aconseja y le dice, pelea. Y cuando vamos al libro de Josué, vemos un sinnúmero de ejemplos en la cual la palabra nos exhorta a que peleemos. Aleluya. Ya no peleamos con nuestras fuerzas carnales, como muchos de nosotros quizás en el mundo peleaban. Yo no peleaba, aleluya. A mí me decían que yo era un santo, aleluya, que era travieso y no tenía a Cristo en mi corazón. No era persona de pelear en la calle, pero había gente aquí, hay gente aquí que le gustaba pelear en la calle. Amén. ¿No hay nadie aquí? Amén. Qué bueno, aleluya. Todos hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Pero ahora, en vez de pelear con nuestras propias fuerzas, ahora en vez de pelear, aleluya, con nuestra propia inteligencia, utilizar los métodos, aleluya, de agresividad, aleluya, peleamos como, peleamos de rodillas, peleamos buscando el rostro del Señor, aleluya. Y tenemos en este año que está comenzando que seguir peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor, decía el Señor que le hablo a la iglesia de Manuela Pérez. Primero Dios ministra la vida de uno, amén. Gloria al Señor. Y mientras buscaba, me encontré con un texto en Nahum que me encanta, que dice que Jehová es bueno, aleluya, en el día de la angustia, amén. Y conoce a los que en él confían. Y ese texto me gusta. Ese es el que voy a usar para la exhortación, para la reflexión, como sea, aleluya. Pero Dios me llevó al libro de Nehemías. Me encanta la historia de Nehemías y no voy a entrar a la historia porque esto es una reflexión. Y tengo poco tiempo, gloria al Señor. Pero sin duda el trabajo que nos ha tocado hacer como iglesia, como ministros de Dios, porque cada uno de nosotros los que estamos aquí somos ministros de Dios, gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. La Biblia enseña que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Dios del cielo. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Pues quiere decir que usted y yo somos ¿qué? Ministros del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y mientras leía aquí decía, wow, es interesante la historia de Nehemías, me encanta. Una de los líderes que resalta la palabra con las cualidades más hermosas, gloria al Señor. Y sabemos que el pueblo de Israel se encontraba, gloria al Señor, en una devastación enorme. Se encontraba con los muros que caídos. Y cuando vemos el estado de Puerto Rico, gloria al Señor, el país de Puerto Rico, aleluya, nos podemos ver en el ámbito espiritual que está sucediendo más o menos lo mismo, gloria al Señor. Estamos viendo a las familias destruidas, la salud mental del pueblo de Puerto Rico, aleluya, devastada, gloria al Señor, asesinatos, muertes por doquier. Y nosotros como iglesia tenemos un compromiso bien grande, aleluya, y es ese compromiso de que de seguir peleando la batalla. ¿Pelear por qué? Pelear por nuestra familia, pelear por nuestras casas, pelear por nuestros matrimonios, aleluya, buscando el rostro del Señor en espíritu y en verdad, aleluya, y comienza un nuevo año, amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero hoy yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? Gloria al Señor, ¿vas a continuar llegando a la iglesia, perseverando, buscando el rostro de Dios? Aleluya, como una rutina. Gloria al nombre de Jesús. ¿Te vas a rendir o vas a pelear? Y yo sé que todos van a decir, voy a pelear la batalla, voy a dar el máximo por mi familia, alabado sea el nombre de Jesús. Pero no hay duda que hay momentos y hay situaciones en nuestro hogar, en nuestra familia, aleluya, que nos quieren, que nos frustran en un momento dado, que nos desaniman, que venimos al culto, que nos gozamos, que buscamos la presencia del Dios del cielo, aleluya, pero sucedió algo en nuestro hogar, en nuestra escuela, donde quiera que estemos, aleluya, que nos marcó, que nos hirió, aleluya, y llega el sentimiento de la frustración. Gloria al Señor. Cuando vamos al capítulo 1, vemos a un hombre, aleluya, que estaba en un lugar cómodo, era copero del rey, aleluya, se encontraba en una buena posición, aleluya, pero el rey cuando lo vio afligido. Como te ve a ti el Señor, como me ve a mí el Señor, cuando estamos pasando por pruebas, por aflicciones, cuando vemos una necesidad en nuestra casa, aleluya, que hacemos y deshacemos para tratar de suplir esa necesidad, sea espiritual, sea materialmente, gloria al Señor, y como que no podemos hacer nada, aleluya, y nos afligimos espiritualmente. Muchas veces nos da un coraje espiritual, gloria al Señor, ver que familiares nuestros todavía no han dado el corazón a Jesucristo, aleluya. En el caso mío, hace poco, aleluya,
tuve la experiencia de vivir, aleluya, el dolor de un sobrino de apenas 14 años, aleluya, estar tras las rejas en una juvenil en Guayama, gloria al Señor, en el mes de febrero del año pasado, y estar hasta septiembre por allá cumpliendo, por lo que decimos, perdonando la expresión, una tontería, aleluya, por no seguir consejos, por no escuchar, aleluya, y uno le da coraje, ¿por qué? Porque uno ve que Dios ha sembrado una palabra sobre un jovencito, gloria al Señor, y que en vez de recibir esa palabra, todo se torna atrás, el enemigo se empeña en qué, en destruir la familia, amén. Y mientras eso sucedía, él cumplió, salió, y no van 4 meses, que hace poco, tan cerca como el martes, mi padrastro tuvo que pagar $500 para sacarlo, aleluya, de la prisión nuevamente. ¡Gloria a Dios! Y usted sabe lo que me pasa a mí cuando eso sucede, con mi familia, aleluya. Me da un coraje santo, aleluya. Y voy delante de la presencia de Dios y le digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Yo, el enemigo va a seguir destruyendo los míos. ¿Hasta cuándo, aleluya? El enemigo se va a seguir levantando y tratar de enseñorearse sobre mi familia. ¡Gloria a Dios! Otras personas se frustran y dicen, Dios mío, ¿pero por qué? Dios mío, ¿pero por qué está pasando esto en mi casa? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué tanta lucha? Y llega el momento a tal magnitud que la persona no sabe cómo canalizar la situación, cómo canalizar su problema, aleluya, y se frustra, aleluya, y deja de orar, deja de llegar al culto y se detiene, y el enemigo aprovecha esa oportunidad, aleluya, para volver a cautivarlo, aleluya. Y en esta noche el Dios del cielo te está diciendo, es un nuevo año, es un nuevo comienzo, y es tiempo de seguir peleando la buena de las batallas de la fe. No importa lo que estés viendo, no importa lo que estés atravesando en tu casa, es tiempo de no estar con los brazos cruzados, es tiempo de abrir las manos, extenderlas al cielo y decirle, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, aleluya. Y adoramos. No te niego que uno llora, que uno se pone triste, aleluya. Que uno, yo me acuesto en mi cama y me pongo a pensar, es un cabeciduro, hablando de mi sobrino, gloria al Señor. Pero cuando voy a mi recámara, aleluya, y recuesto mi cabeza, digo, wow, ¿cómo estará? ¿Qué estará sucediendo con él? Entonces eso es una cadena. Él está en su problema, pero hay una abuela también sufriendo, que es mi madre. Y por ahí sigue. Entonces el enemigo depositando cizaña en la mente de uno. Gloria al Señor. Pero cuando usted y yo sabemos en quién hemos confiado, cuando usted y yo sabemos en quién hemos creído, aleluya, ese problema le decimos, bueno, el problema está un poco difícil, el muchacho está un poco terco, alabado sea el nombre de Jesús, pero ¿sabes qué? Hay un Dios más grande que sembró una palabra sobre él, aleluya, y mi actitud no va a ser lamentable, mi actitud va a ser recordarle a Dios la promesa que hizo la vida de ese joven. ¿Por qué le recuerdo esto? Porque Nehemías en el capítulo 1, afligido, triste, cabizbajo, no pudo disimular frente al rey. El rey le dijo, ¿por qué tú estás así afligido? Tú no estás enfermo, alabado sea el nombre de Jesús. Y ahí es cuando Nehemías aprovecha la situación y le dice, es que mi pueblo, donde están los sepulcros de mis padres, aleluya, está en gran ruina, alabado sea el nombre de Jesús. Yo creo que nosotros tenemos que en este año 2012 coger esa actitud de Nehemías, aleluya, y ver al Puerto Rico al que como se encuentra en estos momentos, destruido, abatido, ver la situación en la que estamos atravesando cada uno en la familia, sea cual sea la situación, tu matrimonio, sea la finanza, lo que sea, y poder recrearnos, aleluya, en qué yo puedo hacer para cambiar esa situación, aleluya. O yo voy a decir en este año, wow, mi problema es grande, o este año yo voy a decir, mi Dios es más grande que mi problema, alabado sea el nombre de Jesús. Y Nehemías aprovechó el momento, el Señor, y le explicó a su jefe, al rey, lo que estaba sucediendo. Usted sabe la historia, el rey le dio carta, aleluya, porque él fue delante de la presencia de Dios, y mientras fue delante de la presencia de Dios, lo que hizo fue recordarle a Dios las promesas que él había hecho a su pueblo a través de su siervo Moisés. Vamos allá un momentito, el Señor, el tiempo avanza, aleluya, y le dijo en el verso 8 del capítulo 1, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. A Dios le gusta que usted y yo le recordemos las promesas.
A Dios le gusta que usted y yo le recordemos esa palabra que sembró sobre ti. Dijo, si tú y tu casa, aleluya, van a ser salvos. Oye, ya no te lamentes. Wow, mi marido todavía es la hora que llegó el 2011 y yo estoy en la iglesia y él está en el licor store. Yo estoy en la iglesia y él está en el punto de droga. Yo estoy en la iglesia y él está en la fiesta de San Sebastián allá haciendo y deshaciendo. Pues yo quiero decirte que no es tiempo, es hora de cambiar el vocabulario y decirle, bueno, yo estoy en la iglesia y mi esposo, Dios está tratando con él a distancia. Yo estoy en la iglesia y aunque mis ojos no lo ven, yo ahora ministro un futuro evangelista en el nombre de Jesús. A su nombre. Dios es veraz y Dios es poderoso, iglesia. A veces a mí me da coraje, no lo niego. Decía una pastora muy querida, Maribel Guzmán, allá en Sidra, en Cagua, casi Sidra, que por 30 años ella como pastora trató de meterse a la gente por dentro y cambiarla. Y se dio cuenta que estaba perdiendo el tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no puedo cambiar a mi sobrino. Mi mamá me llamaba desesperada y yo decía, por favor, Tony, a mí me dicen casa Tony, mira a ver si tú conoces a alguien que pueda hablar con este muchacho. Él sigue en la misma actitud. O sea, lo sacaron el martes, aleluya. El abogado lo logró escarcelar porque la vista no se ha visto en febrero. Y ya le está loco porque mi mamá coja la custodia de él y mi padrastro para no estar con la mamá, porque la mamá le pone autoridad. Pero en casa de los abuelos la cosa es un poco más fácil, aleluya, para él irse a hacer lo que quiere hacer. Y yo le dije, mami, ¿tú sabes a quién yo conozco? Aleluya. Porque mi mamá tampoco quiere servir a Dios. Yo conozco a uno que me sacó a mí de la adicción a las drogas. Yo conozco a uno que se metió, aleluya, donde yo estaba perdido, sin fe y sin esperanza, y rompió la cadena. Suelta ese muchacho ya, aleluya, y entrégalo en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el nombre de Jesús. Es que a veces nos aferramos a algo porque amamos, queremos a nuestros seres queridos. Pero nosotros no podemos hacer la obra del Espíritu Santo. Amén. Nosotros podemos hacer algo bien poderoso, es declarar la palabra de Dios, aleluya. Que si yo y mi casa vamos a servir a Jehová, oye, yo y mi casa vamos a servir a mi casa, a Jehová, perdón. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que Dios tiene el poder para hacerlo. Porque nos agobiamos, aleluya, y cuando nos agobiamos con la carga, con la prueba, con la lucha, aleluya, menguamos en nuestra búsqueda a Dios. Y llegamos al culto y en vez de adorar a Dios estamos pensando, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a resolver esto el lunes? ¡Aleluya! Tengo que pagar la luz y no tengo chavo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pues sabes una cosa, no tienes chavo, pero tienes a alguien al lado tuyo, aleluya, que no lo estás viendo, pero está contigo como poderoso gigante que dice la palabra, que eres el dueño del oro y de la plata. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si te cortan la luz, alaba a Dios como quiera, aleluya. ¿Por qué? Porque cerquita de nosotros hay un pueblo que se llama Haití, que están peor que nosotros, aleluya. Si nos cortaron la luz, la extensión del lado del vecino, y prende el abanico y dormite con el abanico como quiera, alabado sea tu presencia. Pero estamos dándole mucha cabida a los pensamientos negativos. ¿Cómo voy a resolver mi problema? ¿Cómo voy a resolver la situación? ¿Cómo voy a cambiar este panorama? Alabado sea el nombre de Jesús, cuando Dios lo que nos llama es a confiar, a seguir peleando la buena batalla de la fe. 5 minutitos, regálame 5 minutitos, por favor. Cuando muchas veces suceden estas cosas, los problemas, las situaciones, se manifiesta el sentimiento de frustración y llega el desánimo. Y cuando llega el desánimo hay un problema bien serio, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el desánimo apaga tu fe. Y si el desánimo logra apagar tu fe, aleluya, entonces somos cristianos de nombre, de boca para afuera. Gloria al Señor, y me incluyo yo, Dios a mí me ministró primero con esta palabra. Gloria al Señor. Nehemías se atrevió, se movió en fe. Comenzó a hacer su trabajo. Un hombre que estaba cómodo, pero ¿sabes qué? Que cuando Dios pone en nuestro corazón el sentir, como el querer, como el hacer, aleluya. No dice, Señor, pero ¿por qué tú pones este sentir en mí? Yo no tengo nada que hacer en el culto evangelístico que tú me estás poniendo. Que allí está Chico, Chico puede ir a predicar, está Manuel. Pero oye, Dios se ha empeñado en que seas tú. Gloria al Señor. Porque la experiencia y el problema y las situaciones que tú estás atravesando, aleluya, cuando tú prediques, cuando tú exhortes, aleluya, no son las mismas que las que está pasando Manuel o que las que esté pasando yo, amén. Y vas a ser de bendición a otro. Y Dios se empeñó en Nehemías y puso ese sentir en él. Y él no titubió, echó mano a la obra. Y dice
para ir resumiendo, que en el verso 14 dice: miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Alabado sea el nombre de Jesús. Resumiendo ese texto bíblico, el Señor nos está diciendo que es tiempo de pelear con nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Aleluya. Es doloroso ver un hijo descarriado. Es doloroso tú salir, vestirte y prepararte, irte para el culto, y que Dios te ministre gloriosamente, y llegar a tu casa y ver a tus hijos en la condición en la que se encuentran. Alabado sea el nombre de Jesús, que sabes que si suena la trompeta se quedan. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero sabes que hay una palabra que Dios sembró sobre ti, hay una palabra que Dios sembró sobre ellos, y lo que Dios nos demanda es que la declaremos, aleluya, y que mostremos ese amor glorioso de Cristo, aleluya, en nuestro hogar, en nuestra familia. Cuando hablamos en el término pelear, en el aspecto espiritual, estamos hablando no solamente de la oración, de la alabanza, de la adoración a Dios. Pelear es que cuando mis hijos están revueltos, aleluya, o tu esposo o tu esposa está revuelta, que te quiere hacer la vida imposible, que el enemigo lo está utilizando para hacerte la vida de cuadrito, tú manifiestes el amor de Cristo, aleluya, a la vida de esa persona. Estás peleando la buena batalla de la fe. Gloria al Señor. Porque mucha gente dice: vamos a pelear la batalla, vamos para el monte, vamos a buscar a Dios, vamos a vigilar, aleluya, vamos para el culto que tengo una parte, y tú en el micrófono, gloria al Señor, y se comen los niños crudos. Alabado sea el nombre de Jesucristo, para que usted me entienda. Pero el amor de Cristo escasea en muchas ocasiones, y la Biblia enseña que si yo no tengo amor, lo que hago es ruido. A su nombre. Si yo no tengo amor y me paro aquí a hablar en esta noche de vamos a pelear la batalla, lo que estoy haciendo es ruido y acarreando maldición para mi vida. Porque no os maravilléis que en mi nombre que echen fuera demonios y sanen los enfermos. Maravillado de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Vamos a pelear la batalla, iglesia, en este año 2011. El trabajo es arduo, la tarea es difícil. Manuela Pérez, aleluya, un residencial bastante grande. La tarea que tenemos en este lugar, aleluya, no sobrecae sobre los hombros del presidente del Comité Evangelismo, sobrecae sobre los hombros de cada uno de los que aquí estamos. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen así? O sea, nuestro trabajo es arduo y es difícil, pero tenemos a un Dios que está con nosotros, que dijo que Él peleará por vosotros. Que si el hermano Cano Efraín, perdonando, le digo Cano de cariño, dice: tengo un culto evangelístico, nos deportemos todos como iglesia estando allí. Amén. A su nombre. Que estemos allí todos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, vamos a clamar por las almas. Este culto Dios va a tocar, Dios va a levantar, aleluya. Y no miremos a quién, aleluya, y no estemos poniendo nuestra mirada a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres fallan. Y un cristiano que trabaja por un puesto, aleluya, es un cristiano a media. El cristiano tiene un llamado. Usted no depende de que le digan el presidente de tal sociedad, o el presidente de la sociedad misionera, o algo así por el estilo. Usted tiene una carga sobre usted, y sabe cuál es, yo la tengo también. Alabado sea el nombre de Jesús, de que Cristo nos mandó a que vayamos por todo el mundo y prediquemos este evangelio. Unos pueden pararse en un altar y predicar, otros contratados, otros dando testimonio, abrazando al caído, aleluya, de muchas maneras, aleluya. Todos tenemos la misma responsabilidad. En el año 2011 tenemos una tarea ardua, aleluya, de que Manuela Pérez y Puerto Rico necesita una iglesia unida, necesita una iglesia fortalecida, para decirle que todavía en Cristo hay esperanza, aleluya. Que aunque los hombres se han vuelto locos por ahí pegándole fuego a las casas y haciendo lo que están haciendo, todavía hay una iglesia entendida, aleluya, que tiene su meta clara de que Cristo viene pronto, y que tenemos que arrebatar las almas al enemigo de las almas, aleluya. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, en el verso 15, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Lo que acabamos de hablar, todos tenemos una tarea. Hay unos muros que levantar, hay unos muros que reedificar, aleluya. Si los grandes líderes en Puerto Rico entendieran eso, aleluya. Si nos volviéramos a las calles, alabado sea el nombre de Jesús, como antes lo hacía la gente, aleluya.
Es un mismo sentir, es un mismo espíritu. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. A su nombre. Gloria. Hay una armadura que tenemos que tenerla puesta en todo momento. Amén. No podemos quitarnos esa armadura. Y la primera tiene que ser manifestada con el amor. Aleluya. El amor de Cristo se tiene que manifestar dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestras casas, con nuestros hijos. Son el primer ministerio más poderoso que uno tiene, es tener su casa en orden. Alabado sea el nombre de Jesús. Tener a sus hijos que no le están sirviendo a Dios, pero que cuando ellos te saquen, aleluya, por el techo, como dice uno, aleluya, el amor de Cristo se manifieste. Y el día que cometan un error como los cometemos, aleluya, saber reconocer y ir y pedirle perdón. Mira, fallé, te falté el respeto porque me molesté contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero es tiempo de pelear por nuestra familia, por nuestras casas, aleluya, y llegar a la iglesia con esa expectativa de que Dios está con nosotros como poderoso gigante, aleluya, y que Él no nos ha dejado. Puede chocar lo que le voy a decir ahora, aleluya, pero también tenemos que enfocarnos de que estamos en un nuevo año, en un proceso de transición, aleluya, y que las glorias pasadas atrás quedaron. A su nombre. Que lo que atrás quedó, que nos dolió quizás a muchos de nosotros, el cambio pastoral, tenemos que bregar con eso. Porque el que cambia y establece los patrones dentro de la iglesia se llama Jesucristo. A su nombre. Y trabajar con el que está ahora, con nuestros pastores, con la familia pastoral que Dios nos trajo a este lugar. Trabajar con algo corazón, aleluya. No importando que quizás todavía los sentimientos chocan, el que extrañamos a los pastores anteriores. Gloria a Dios, porque todo eso, aleluya, algún momento dado Dios nos va a llamar a cuenta. Amén. A su nombre. Tenemos que seguir peleando la batalla. A su nombre. ¡Gloria! No me mira así, por favor. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Voy a cerrar aquí. Gloria a Dios. Tenemos una espada poderosa, iglesia. Yo le invito a que usted se ponga de pie conmigo en esta hora. Si no los mando a poner de pie, yo sigo por ahí. Hay que ser obediente, una reflexión. Esta es nuestra espada, alabado sea el nombre de Dios. Dios nos está demandando, iglesia, que nos la comamos. Como le dijo a Ezequiel, come del rollo, alabado sea el nombre de Jesús. Cíñete sobre tus pies, iglesia. Yo me tengo que ceñir sobre mis pies este año 2011. Lo que atrás yo quedó, como decía la hermana, lo que yo no logré conseguir en el 2011, aquellos planes que yo tenía, yo decía en el 2010, perdón, aleluya, yo voy a ver a mi madre sirviéndole a Cristo y todavía no la vi, no la he visto, aleluya, sirviéndole a Cristo. ¿Sabes qué? Pero yo cambié mi oración y dije: Señor, gracias por la salvación de mi madre, gracias por el ministerio de cántico que tú pones en ella. Alabado sea el nombre de Jesús. Y no me voy a rendir, alabado sea el nombre de Jesús. Llega el momento de dificultad, llega el momento de debilidad, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabes una cosa? Usted y yo tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén. Adelante en el nombre de Jesús. Por ahí dice, con la boca es un mamí. Claro que sí, que con la boca es bien fácil. El momento de la dificultad llega. Gloria al Señor. Pero el Dios del cielo nos dijo su palabra. Nos dice su palabra, aleluya. Que un ejército acampe contra nosotros, ¿qué pasará? No temerá nuestro corazón, aleluya. Esa actitud del rey David, alabado sea el nombre de Jesús. Hermano David, puede poner alabanza. Gloria al Señor, mientras concluimos en esta hora. El rey David dijo, un poquito más bajito. Gloria a Jesús. Que aunque un ejército acampara contra él, no iba a temer su corazón. Que aunque contra él se levantara guerra, él iba a estar confiado, iglesia. Y como dice Nahum, que le leí ahorita ese texto, le recité ese texto, Jehová conoce los que en él confían. ¿Estamos nosotros confiando de verdad en Dios? Escuche la letra de esa alabanza. No se enfoque en la voz. Es la 8, Davidito, la 8. La número 8. Gloria a Jesús. Y vamos a unirnos en esta hermosa noche. A mí me gustaría hacer una cadena de oración, chicos. Vamos.
vamos a unirnos aquí mientras la alabanza se entona. Vamos a hacer una cadena de oración esta noche. El mundo entero. Vamos a interceder por nuestra familia. Vamos a interceder por nuestros hijos. Vamos a interceder por nuestros matrimonios. Vamos a interceder a aquellos que tienen llamado ministerial. Interceda por su llamado ministerial. Aleluya. Porque Dios te ha dicho que lea, alabado sea el nombre de Jesús. Porque Dios nos ha demandado de nosotros, aleluya, que no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, que no importa cuál sea el problema, que no importa cuál sea la situación, el diagnóstico médico, hay un Dios que te está diciendo en esta noche, 14 de enero, comenzando un nuevo año, continúa peleando la buena batalla de la fe. Invierte el tiempo, aleluya, en la búsqueda del Dios del cielo. Invirtamos nuestro tiempo sabiamente. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Oh, vamos, suba esa alabanza, hijo. Suba su clamor, vamos, que es todo suyo ahí en esta noche. Hoy el culto es de oración, aleluya. Hoy el culto de oración, y mientras nosotros estamos aquí, aleluya, hay huestes de maldad en las regiones celestes, tratando de destruir nuestra casa, tratando de destruir nuestros matrimonios, tratando de destruir nuestro ministerio, tratando de destruir a nuestros hijos, aleluya. Pero hay un Dios, aleluya, que es el león de la tribu de Judá, que está peleando por tu casa, que está peleando por los nuestros, aleluya. Pero depende de nuestra actitud, si nos rendimos o si continuamos peleando. Vamos, agarra tu espada en esta noche, sube ese clamor arriba, Padre, en el nombre de Jesús, Dios de gloria. Ay, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Hoy nos paramos como guerreros, Dios mío, como guerreros que somos, Dios de gloria, porque tenemos en claro que tú eres un Dios vivo, un Dios de poder, Señor, que en ti no hay mudanza ni sombra de variación, Señor amado, que tú eres el mismo hoy, enero 14 del 2011, y mañana, y por los siglos de los siglos, Dios de gloria. Nos paramos en la brecha, Dios mío, a construir los muros, nos paramos en la brecha apoyando a nuestra familia, nos paramos en la brecha apoyando a nuestros hijos, nos paramos en la brecha a pelear por nuestra juventud puertorriqueña, a pelear por Manuela Pérez, a declarar este residencial con la Cristo. Y de los suites, y repiente de los suites, de los suites, en el nombre de Jesucristo. Aquellos que hoy no se dieron cita al culto, guárdale, cuídale, Dios mío. Mira la familia pastoral, Señor, fortalécela. Mira la visión que tú has impartido en el pastor, Dios de gloria, que sea tu voluntad, que sea tu propósito, obrando en cada momento, Dios de gloria. Bendice a los pastores, bendice a los pastores salientes, que ya no están con nosotros, pero están también allá a la distancia obrando, Dios mío, trabajando. Glorifícate y bendíceles también, Señor. Mientras tanto el día dura, el día sigue caminando, nosotros seguiremos peleando la buena batalla de la fe, Señor. Toda la gloria, Dios amado, toda la honra, Dios amado, es tuya, Dios mío, la gloria. Sube la alabanza, gratitud, iglesia, sube tu adoración, rey de reyes, sube tu adoración. Alabanza de arriba, de arriba.
celo, te reprobo la contienda, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios de gloria, declaramos llenura, llenura de tu presencia sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, gracias, Dios mío, porque en esta noche cerramos, Dios amado, cerramos con agradecimiento, declarando cielos abiertos, declarando que tus promesas son reales, sabiendo que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, que lo que tú has prometido, tú lo vas a cumplir, que lo que tú has hablado, tú lo vas a llevar a cabo, Señor. Gracias, Dios mío, por la salvación de nuestra familia. Gracias por nuestra esperanza, Señor, porque tú has de suplir, Dios amado. Gracias porque nuestra salud tú tienes control de ella. Gracias por aquellos que no tienen trabajo, Dios mío, porque en esta semana, Dios de gloria, tú vas a suplir trabajo para aquellos que están buscando trabajo. En el nombre poderoso de Jesús, Dios de gloria, glorifícate, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, tú eres el grande, tú eres el poderoso, aleluya. Gracias, te adoramos, un aplauso fuerte, aleluya, mucho gloria, Dios Señor, que Señor, aleluya. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, aleluya. Gloria a Dios, nuestro hermano, chico, gloria al Señor, el pastor, no sé quién. Gloria a Dios, gloria. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Saludamos al hermano Sadón de Iglesia San Juan. Yo nunca salgo. Imagino que suspendieron el culto por la fiesta. Como tú sabes cuánta juventud ahora mismo está. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando vayan esta noche a su casa, por favor, clame por nuestra juventud Puerto Rico. Hay miles de jóvenes en el viejo San Juan ahora mismo intoxicándose con alcohol y con un montón de porquerías más. Y dentro de esos miles hay muchos que están descarriados. Ore para que hoy Dios les dé una experiencia, aleluya, y redarguya de pecado. Dios les bendiga, iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Vive Jesús. A su nombre. Oh, gloria al nombre de Jesús. Un paso fuerte. Gloria al nombre de Jesús, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, hombre, para dejarse de usar. Gloria al nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay noticias, gloria al nombre de Jesús, que nos conmueven, noticias que nosotros no las esperamos, gloria al nombre de Jesucristo, que estremecen nuestra vida, gloria al nombre de Jesús. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando recibimos esa noticia? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuál es la actitud? Gloria al nombre de Jesús. Echar a correr, quedarnos gritando, llorando en una esquina, gloria al nombre de Jesús. O hacer lo que hizo este hombre, gloria al nombre de Jesús, que se levantó, gloria al nombre de Jesús, y no se dejó intimidar, gloria al nombre de Jesucristo, aleluya, sino gloria al nombre de Jesucristo, que fue a hacer el trabajo que Dios puso en su corazón, gloria al nombre de Jesús. Así que yo creo que no te dejes intimidar, gloria al nombre de Jesús. No te dejes intimidar, gloria al nombre de Jesús, porque el Señor está contigo como poderoso gigante.